Bienvenidos. A partir de este momento vamos a compartir muchísima información, como siempre, como todos los días, por la pantalla de Canal Provincial, por supuesto, como lo hacemos de lunes a viernes. Mi nombre es José Cuello y los invito a conocer los títulos para hoy. Los polvorines, insólito. Ataque de cabachorro. Anda a caballo intentando robar a los vecinos de los polvorines. Escobar, voraz incendio en Ingeniero Maswich. El suceso ocurrió en un inmueble de la calle Entre Ríos al 1800. Moreno, pasajero sin distanciamiento. Esto ocurre en el ferrocarril Sarmiento en hora pico. Fíjense, imágenes que preocupan. Muy bienvenidos, ya estamos preparados entonces para compartir toda la información como lo hacemos siempre, como lo hacemos de lunes a viernes, les decía recién, y claro, como lo hacemos de lunes a viernes, también le vamos a recordar nuestros teléfonos, por ejemplo el 4469-7466, que está disponible para todos ustedes, ¿eh? Allí nos puede llamar, ese es el número de las noticias, ese es el número de las denuncias, pero también tenemos un email, si usted lo que no quiere es gastar en una llamada, no se preocupe. Nos redacta un correo electrónico a noticieroprovincial@gmail.com y de esta manera también estará conectado con nosotros. Vamos a comenzar con toda la información que tenemos para la jornada y uno de los títulos realmente tiene que ver con un cabachorro. ¿Y esto de qué se trata? Bueno, nosotros conocemos la modalidad motochorro y no estamos hablando precisamente de alguien que roba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que lo hacen polvorines y a caballo, y nada tiene que ver con la tradición. Fíjese estas imágenes que compartimos de los polvorines. Aquí están, estas son las imágenes. Hasta allí puede ser una escena normal en cualquier barrio, en cualquier momento, donde vemos a un paisano, entre comillas, que va con su caballo, pero de pronto la intención es otra. Fíjense que va observando para todos lados, mirando en su caballo y a plena luz del día, en los polvorines. Es allí donde, fíjense, en la parte central superior de la pantalla, los comienza a amedrentar con el caballo y los comienza a perseguir por plena calle. Los acorrala con el animal. Aquí hay otra cámara que continúa con la secuencia. Fíjense, tratando de perseguirlos. Estos vecinos, que están totalmente sorprendidos, ahí va por otra víctima, evidentemente no pudo con estas dos personas y sigue recorriendo la zona de los polvorines. Ahí está, fíjense, ahí encuentra una nueva víctima, se le acerca con el caballo, lo intima, fíjense, el hombre se da a la fuga rápidamente, no consigue su objetivo y sigue, y sigue. Bueno, esto es lo que pasa en los polvorines, insólito. El ataque de un cabachorro. Claro, busca a posibles víctimas, se les acerca, lo intima con, bueno, el animal mismo y es allí donde le pide las pertenencias. En estos dos casos que vimos, los vecinos pudieron escapar. Incluso, fíjense, allí es, arriba en la parte superior central, como los trata de encerrar. Uno de ellos cae ante la huida. El auto también, fíjense, porque el auto esquiva al equino en el momento en que los está persiguiendo en plena calle. Parece ser una persona joven, ¿no? Bueno, allí está encapuchado y esto es, bueno, la creatividad mal usada, ¿eh? Porque se reinventan, porque se las ingenian para buscar métodos delictivos. Esto es aproximadamente las 5 de la tarde en polvorines, plena luz del día, gente en la calle, que evidentemente son esenciales, y es allí donde este ladrón a caballo trata de robar sus pertenencias. Insólito, ¿eh?
Fíjense, a tener muy en cuenta esta nueva modalidad, este ingenio mal habido de los delincuentes para ya no solamente robar, como lo haría un ladrón en una moto y darse a la fuga. Bueno, no teniendo moto, utilizan un equino, cabachorros en los polvorines. Insólito, ¿verdad? Bueno, el ingenio mal habido de los malvivientes. Vamos a cambiar el eje de la información y tenemos que hablar de un incendio en una vivienda. Ocurrió en Escobar, precisamente en Ingeniero Maswich. Compartimos imágenes y comentamos lo sucedido. ¿Ya llamaron? ¿Ya hablaste? ¿Hay alguien adentro? ¿Hay alguien adentro? ¿Llamaste? ¡Salgan afuera! ¡Ay, no, que lo mata! No, no, quédense tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Que lo mata! ¡Dios! ¡Vamos, madre! ¡Te voy! ¡Pago, pago mío! Estamos compartiendo imágenes muy dramáticas de este voraz incendio que causó daños totales en una vivienda de Ingeniero Maswich. Realmente imágenes impactantes tomadas en el momento del hecho. Este impresionante incendio, cuyas causas aún no fueron establecidas, provocó graves daños en una vivienda de la calle Entre Ríos al 1800 en la localidad de Ingeniero Maswich, donde las pérdidas materiales fueron prácticamente totales. El fuego se inició alrededor de las 17 en la parte posterior de un inmueble de dos plantas ubicado sobre la calle Entre Ríos al 1800 entre Las Heras y La Madrid, a unas 10 cuadras de la plaza principal de la ciudad. Las llamas aumentaron su volumen de manera veloz, pero los moradores lograron escapar a tiempo. Uno de ellos, un joven de 16 años, se arrojó desesperadamente desde la ventana del primer piso, lo que le provocó algunos golpes, además de las quemaduras leves que sufrió antes de saltar. Mientras el fuego se propagaba y en medio de la desesperación, la familia logró retirar del garage un Renault Kangoo, como se puede ver en el video que circuló por las redes sociales. Cuando llegaron los bomberos voluntarios de la localidad, las llamas estaban generalizadas y los daños materiales en la casa fueron muy graves. La familia perdió casi todas sus pertenencias. Los vecinos de las personas damnificadas están tratando de ayudarlas y solicitan a quienes tengan elementos de utilidad para donar que puedan contactarse al 15 41 57 26 74. Todo lo que tengan para donar desde el corazón lo van a recibir con agradecimiento, afirmó Sofía Batalla, la vecina que inició la cadena solidaria en las redes sociales. Realmente son imágenes muy impactantes, pero también desesperantes para las personas que vivían en esa casa al ver su morada devorada por las llamas. Vamos con más información, la misma ahora se traduce en una videollamada vía Skype porque vamos a recibir a Sergio González, él pertenece a UDOCVA y desde José C. Paz vamos a hablar del tema de los alumnos que no van a repetir de año. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos, con ganas de charlar contigo, te escuchamos bien, te vemos bien. Y justamente porque te vemos y te escuchamos bien, queremos, bueno, que nos des tu opinión acerca de lo que recientemente nos hemos enterado todo, y es que los alumnos no van a repetir de año, ¿sí? Pero esto no es tan así, el chico no pasa,
porque tiene, evidentemente, que rendir materias. ¿Está bien así? Está bien así. Tiene que cumplimentar los contenidos, para lo cual, digamos, los maestros plantean cierta cantidad de contenidos que ellos tienen que tener. El tema es que medio que tampoco, vamos a ser sinceros, el ministro como que dijo y no dijo, y esto generó dudas, ¿no es cierto?, en toda la comunidad educativa. Pero yo creo en lo personal que tenemos que cuidar a quienes han hecho la tarea, a quienes se han esforzado para poder alcanzar los contenidos que desde las diferentes líneas de comunicación con los maestros pudieron hacerlo, ¿no? Sin duda alguna. Y quienes se esforzaron y lograron alcanzar los objetivos fueron también los docentes, que ante algo nuevo como la pandemia, la cuarentena, se reinventaron y salieron adelante a ponerle el pecho. Sí, sí. Yo en ese sentido creo que tenemos que darle la derecha a los docentes, felicitarlos, decirles que realmente todo el esfuerzo que han hecho y siguen haciendo, porque no solamente tiene que ver con la parte, digamos, pedagógica, sino además también con la cuestión social, que en la escuela, que no todas en las escuelas, pero sí en muchas, con el tema de la alimentación, que se ha transmitido y se sigue repartiendo los alimentos a los chicos, ¿no? Así que el esfuerzo tan grande que han hecho todos nuestros compañeros, hay que felicitarlos. Bueno, el esfuerzo fue hecho a través de tratar de, como sea, brindar la tecnología, pedir prestado un celular, comprar un pack más grande de datos, los cuadernillos, ¿no? Distribuirlo. Realmente fue algo bastante importante que no estaban preparados, pero hubo que hacerlo y lo hicieron, ¿no? Sí, sí, se ha hecho. Incluso yo tengo compañeros que, digamos, tenían unas máquinas, no digo obsoletas, pero que no daban para poder tener a todos sus alumnos en la pantalla. Entonces modificaron, cambiaron, buscaron otras computadoras mucho más, digamos, con más capacidad. Con más capacidad y con mejor, digamos. Sí, con más tecnología. Buscaron mejorar, aggiornarse, adaptar la tecnología que tenían para poder brindar ese servicio virtual que los chicos tanto necesitaban. Y ahora digo yo, Sergio, volviendo a los chicos tienen que entender que hay un compromiso, el hecho de no repetir de año implica que se tienen que esforzar mucho para poder dar esas materias. Bueno, sí, por supuesto que todos van a tener que comunicarse de una u otra manera con los profesores, con los maestros, y poder terminar y completar los contenidos que ellos necesitan. De igual manera, hay como una especie de seguimos el año que viene, porque esto evidentemente no tiene un fin, y además van a tener que continuar completando los contenidos el año que viene. Eso es lo que, digamos, se dejó entrever en lo que decía el ministro, ¿no? Sergio, vuelvo a entrelazar lo que dijiste de los docentes que trataban de adaptar lo que tenían en cuanto a tecnología. ¿Qué pasó con estos créditos que se le ofrecieron a los docentes para que lo puedan realizar? ¿Fueron bien recibidos? ¿Lo pusieron en práctica? ¿O no alcanzó la demanda? Mira, nosotros desde nuestra organización creemos que no tenemos que nosotros endeudarnos. Es el Estado el que tiene que dar las herramientas necesarias para que nosotros podamos cumplimentar con toda la tarea. Evidentemente, nosotros está bien, es un paliativo, pero creo yo que no debe ser de esta manera.
creo que el Estado debe garantizar por lo menos las herramientas necesarias para que el docente pueda cumplimentar con su tarea. Y esto, lo que están diciendo es, tomá, te doy la plata ahora, pero después la tenés que pagar vos. Entonces me parece que hay algo que ahí no va. Bien, vuelvo al tema de los alumnos. ¿Hubo que explicarle a los padres y detallarle bien esto de cómo era para que quede bien entendido que el chico no repite de año, pero evidentemente está sujeto a las condiciones de las que hablábamos hoy? ¿Hubo ese diálogo docente-familia? Bueno, el diálogo lo hubo. El diálogo lo hubo y lo sigue habiendo porque también, te digo más, el conectarse con los chicos a veces no es tan fácil. Y a veces los chicos no se conectan y a veces tenemos que andar atrás de ellos diciéndoles, por favor, comuníquense, díganle a sus compañeros. Y esto también hace de que no tengamos la continuidad, digamos, comunicacional que deberíamos tener. Pero bueno, con el tiempo lo vamos a solucionar y vamos a tratar de que todos entiendan, tanto los padres como los chicos, que no es que ya pasaron, porque no es así. Bien. Sergio, para finalizar y cortito, ¿el balance es positivo de todo lo recorrido en educación en la pandemia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Arrancando desde los docentes, el esfuerzo que han hecho, muchísima gente, todo lo que está poniendo, el alma, el cuerpo, para poder continuar con la enseñanza, creo yo que es suficiente. Pero bueno, no es suficiente para continuar con los contenidos, continuar con la comunicación, tenemos que mejorar un montón de otras cosas. Así que esperemos que esto haya servido. Bien, Sergio, muchísimas gracias por este espacio y por esta información que nos brindaste. Un fuerte abrazo. Bueno, allí lo teníamos entonces. Sergio, desde UDOCVA, desde José C. Paz, nos daba su punto de vista acerca de esta nueva metodología a la cual los docentes, los alumnos, las familias se encaminan, y es que no van a repetir de años, pero esto implica una responsabilidad muy grande para seguir el año que viene y aprobar esas materias. Vamos a continuar con la información y nos vamos hasta Moreno, porque estamos, bueno, a punto de compartir imágenes que realmente preocupan y tienen que ver con pasajeros sin distanciamiento. Estamos en cuarentena, esto todavía no terminó, tenemos que cuidarnos, sin embargo, se producen estas situaciones. Y así es, vamos a compartir esta imagen enviada por un vecino que evidentemente grafica la situación que viven los pasajeros sin distanciamiento. Todo esto que usted ve, sí, no es una imagen de archivo. Fíjese, porque la gente está con barbijos, es una imagen reciente. Esto ocurre en el ferrocarril Sarmiento, en horarios picos. Y a pesar de la implementación de la aplicación para reservar los asientos, recuerden que está vigente, la gente sigue viajando mal. Esta imagen lo grafica. Ahora, fíjense, no hay lugar en el pasillo, evidentemente, donde debería estar liberado, porque estamos en una cuarentena, porque estamos en una situación de distanciamiento social que nos ayuda a protegernos, y viajan todos apretados, sin la distancia social, como dije recién, en esta pandemia, y todo para evitar la propagación del coronavirus que se está haciendo. Pero evidentemente, el transporte público no está preparado para combatir este virus letal COVID-19. Fíjense, estas son imágenes recientes, reitero, no son imágenes de archivo. Ustedes pueden ver que la gente está toda con barbijo, como es nuestra realidad, como es nuestra actualidad. Y claro, allí lo que vemos es que no hay, ni siquiera, no hay centímetros uno al lado del otro. Esa es la única manera en la que se puede viajar, pese a que hay un sistema diseñado para que se reserve el asiento, para que puedan viajar y que se mantenga ese distanciamiento social que tanto nos protege
Imagínense, en momentos donde siguen creciendo los casos, se sigue propagando el virus, mientras tanto se está buscando la vacuna, lo sabemos, pero nosotros tenemos que seguir cuidándonos. Y así como se prohibieron en algún momento, bueno, las reuniones, evidentemente, todos lo entendimos, no salir a la calle, bueno, esto está pasando ahora mismo en el viaje, ¿sí?, de los pasajeros sin distanciamiento. Nos quedamos en Moreno un ratito más porque vamos a hablar acerca de gente solidaria, gente que se expone justamente a que se experimente con su cuerpo. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Encontrar y probar una vacuna, y precisamente vamos a conocer un caso de Moreno, un voluntario, se colocó la vacuna del COVID-19, es un vecino del barrio Lomas de San José, que nos cuenta en primera persona cómo vivió esta experiencia. Se llama Ariel García y desde Moreno, y agradecemos a nuestros colegas de Moreno que nos facilitaron esta información para compartirla con ustedes, se la presentamos. ¿Cuándo estuviste en el hospital militar ese domingo 16 de agosto? Y aproximadamente 5 horas habré estado hoy. Uh-huh. Todo el proceso dura 5 horas. Te pusieron el ARN, ¿y cuánto más después que te inyectaron, cuánto tiempo más te tuviste que quedar en el hospital? Te hacen quedar media hora más. Uh-huh. Media hora más. Un tema, por ahí alguna persona reacciona mal a la vacuna. Bueno, igual puede ser la vacuna o el placebo. Uh-huh. Lo que me dijeron que es un 50 y un 50. Uh-huh. No lo sabe ni el médico ni yo. Ah, vos no lo sabés. Vos no sabés que te aplicaron. No, ni el médico ni yo, solamente lo sabe el laboratorio Pfizer. Uh-huh. Bueno, ni el médico ni yo sabe qué me pusieron. Estuviste 5 horas allí y te trajeron a tu casa. ¿Te sentiste mal en algún momento? No, jamás. Del todo el grupo que estaba ahí conmigo, ninguno se sintió mal. Va, se quedaron media hora, ninguno lo vi mal, nada, ¿no? Y yo me sentí, la verdad, de 10. Igual no todos reaccionan igual, ¿me entiendes? Es como la vacuna, como digo yo, como cuando te ponen la vacuna antigua, para algunas personas reaccionan con un poco de dolor muscular, hay fiebre, y alguna que nada. En tu caso... decime. Igual el muchacho que estaba ahí, que estaba encargado, me dijo, mayormente en la segunda dosis aparecen los síntomas. Mm. Mayormente. ¿Cuántas personas? Segunda dosis. ¿Cuántas personas había con vos ahí? En el grupito mío, no, igual mucha gente fue, pero en el grupito mío había 20 personas, más o menos. Y vos volviste a tu casa, te sentiste de 10, ¿y qué te hace un seguimiento cotidiano? ¿Te llaman por teléfono, te mandan WhatsApp? ¿Cómo sigue? No, eso es lo que me olvidé decir. No, ellos me dieron un celular que lo programan ellos con las aplicaciones de ellos. Y en ese celular hay un diario. Ah. Que yo todos los domingos a una hora tengo que entrar y poner si tuve algún síntoma. Muy bien, allí conocíamos el testimonio de este voluntario que está exponiendo su cuerpo para el bien de la población. Por eso es importante conocer estos gestos. Y hoy también vamos a conocer a alguien más que está en esta carrera también para combatir a este enemigo invisible. Le comentamos que, bueno, tenemos muchísima información, pero claro, lo vamos a ver en un ratito nada más, después de esta pequeña pausa que hacemos, y continuamos enseguida. Ya venimos. Haciendo pata ancha y jugando más en el territorio inglés. La pelota llevada por Samson en dirección a Bersley. Bersley que toca, pero marca firme Cuchufo. Saca la pelota Cuchufo para Enrique. Enrique engancha y le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tentel y va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. ¡Genio! 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 ¡Genio!
Vos sabés cómo termina, pero el partido hay que jugarlo. Todavía falta un poco más. Tenemos que cuidarnos. Después del gol, viene el abrazo. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un contacto estrecho? Es toda persona que estuvo a menos de 2 metros de distancia de un caso confirmado, al menos 15 minutos, o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, sin las medidas de protección personal adecuadas. También lo es quien comparte habitación, baño o cocina con un caso positivo. Como los contactos estrechos tienen un alto riesgo de haber adquirido la enfermedad, deben cumplir 14 días de aislamiento preventivo, aun cuando no tengan síntomas. Para más información, llama al 120. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telerred. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. En San Miguel hay un lugar donde podés capacitarte al más alto nivel profesional. Cursos de locución y oratoria. Si querés perfeccionar tu voz o prepararte para entrar al ISER, si querés mejorar tu desenvolvimiento frente a un auditorio u optimizar tus relaciones interpersonales, llama al 15 40 97 6521. Cursos de locución y oratoria. Gladys Roberts, profesora, locutora nacional, egresada de ISER. Aquí estamos, luego de la pausa, se lo prometimos, ¿eh? Tenemos más información. La misma se traduce en una videollamada y hace un ratito conocíamos a Ariel, un voluntario de Moreno. Nosotros vamos a conocer a Luis Balbuena, en realidad ya lo conocemos, porque él es de Malvinas Argentinas, porque él expuso y se propuso como voluntario para probar esta vacuna que todos esperan que funcione. Le damos la bienvenida, Luis Balbuena. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, gracias por esta comunicación. Hola José, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por preguntarme. Bueno, estuvimos contigo en el momento antes de que todo esto pase. Bueno, ya pasó, ya te inocularon, ya te dieron la vacuna como voluntario. Contame cómo fue esa jornada, fue muy temprano a la mañana, te citaron, ¿dónde fue? Sí, no, me tuve que levantar temprano,
tomé un pequeño desayuno, después me pasó a buscar el remis que nos pusieron ellos, la gente esta que está con el tema de la vacuna. Bueno, llegué al hospital, primero de todo hicimos un cambio de barbijo, después hice la admisión, entonces se me entregó una carpeta con el consentimiento y un número de legajo. Y de ahí tuve que esperar unos 5 minutos y ahí me llevaron a un segundo piso donde vos lees el consentimiento con un doctor, punto por punto se lee, no se deja nada librado al azar, donde vos también preguntás tus inquietudes que te vayan surgiendo durante la charla que vos tenés con el doctor. Y una vez que terminás de hablar todo eso con el médico que vos tenés ahí adelante tuyo, te sacan sangre. Hasta ahí. Bien, y ahí es donde te llevan a un lugar y te dan la vacuna. Sí, una vez que te sacan sangre, te llevan a otro lugar, que es otro piso, siempre con gente que te está monitoreando constantemente. Me llevaron al quinto piso y ahí me recibí la dosis de la vacuna. Es decir, ¿en una sola inyección te la pusieron en el brazo? Sí, en el brazo. En el brazo. Me dijeron que aunque el brazo no escribía, no escribo con el izquierdo. Bueno, vamos al izquierdo, me dijeron. Que me dé vuelta, que no mire, porque no podía mirar. Y bueno, y ahí la aplicaron. Y después Bien. Tuve que esperar 30 ¿Es dolorosa? Minutos. Perdóname, ¿es dolorosa la vacuna o se parece no. a otra vacuna normal, por así decirlo? Se parece a otra vacuna normal, no es dolorosa, no es dolorosa. Bien. No, para bien. Nada. Bien, ¿y qué pasó entonces? ¿Esos minutos después te dejaron ir o se quedaron con vos? No, tuve que esperar 30 minutos para ver si yo sufría algún tipo de reacción adversa, ¿no? Sí. Y bueno, esperé los 30 minutos, vino un doctor a corroborar que esté todo bien el brazo, el lugar del pinchecito, que no haya una inflamación o alguna reacción que ellos esperen que sea adversa. Y como estaba todo bien, me dieron el alta. Bueno, te fuiste a tu hogar, pero ellos ¿cómo se comunican con vos? Escuchábamos recién en una nota a un voluntario de Moreno que le dieron un dispositivo, ¿puede ser? ¿A vos también te lo dieron? Sí, a mí también. Aparte del dispositivo, como yo te dije anteriormente, también estamos monitoreados por una coordinadora que te llama cada 48 horas y vos podés llamarla todos los días si querés, en cualquier momento del día. Y antes que me den la vacuna, me ofrecieron este dispositivo, me explicaron cómo se usa y yo, por ejemplo, todos los viernes a las 6 de la tarde tengo que volcar información. ¿Qué es? ¿Qué es, Luis? ¿Como una, qué es, una computadora, una tablet, un celular? ¿Qué es? Un celular que tiene exclusivamente la aplicación que te proveen ellos, nada más. Otra cosa no tienes de celular. Bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Cómo te sentís vos después de haber pasado ya un tiempo considerable de esta vacuna, pensando en que, bueno, tu cuerpo ahora está reaccionando? Yo me siento excelente. Salvo un día que me dolió el brazo, un solo día, tuve un dolor, pero común como de cualquier vacuna. Después ya no sentí nada más y ahora me siento bien. Voy a trabajar, hago las tareas cotidianas de mi vida, así que me siento excelente. ¿Te quedó alguna marca en el lugar donde te pusieron la inyección, la vacuna? No, nada, ninguna marca me quedó, nada. Ahora, también, la pregunta es esta, ¿es una sola dosis o hay que repetir el proceso? No, después que llegué a mi casa tuve que llamar a mi coordinadora para avisarle de que había llegado a mi casa, que cómo estaba, bueno, charlamos un rato cómo me fue y ya me dieron una segunda fecha que es en septiembre, que me hacen la segunda aplicación, o sea, dentro de 21 días, 20 días más o menos. Bien, o sea que todavía falta para poder evaluarte, ¿no? Mientras tanto, tu cuerpo está procesando todo esto y está tratando de generar anticuerpos y reacciones para...
Exactamente, eso es lo que están buscando ahora, es que yo genere anticuerpos para esto. Por eso voy dentro de 21 días y al mes recién me vuelven a citar y ahí es donde hace la primera extracción de sangre con las dos dosis de vacuna que ya me aplicaron. Bien, bueno, ahora vamos a lo personal, dejemos la medicina de lado, ¿no? Me imagino que habrás sentido, como cualquiera en tu situación, un poco de ansiedad, de nervios, pero digo, una vez que pasó todo, en el fondo de tu corazón, ¿qué sentís? Que cumplí con lo que yo quería y cumplí con un acto de amor hacia el prójimo y me sentí feliz. Me sentí útil a la sociedad. Es decir, sirvo para algo, serví para algo y allá vamos. Porque también hay mucha gente que está jugándosela por nosotros también. Todo el personal médico de los hospitales, creo que ellos son más importantes que yo. Bueno, hermosas palabras, Luis. Queremos mandarte desde aquí un abrazo muy grande, una felicitación y resaltar el gesto solidario y de buena fe que tenés en esta carrera por encontrar la vacuna contra este enemigo invisible que tanto daño nos está haciendo. Gracias de corazón, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes por el interés que tienen sobre el tema. Bueno, allí lo conocíamos, Luis Balbuena, es de Malvinas, Argentina, fue voluntario, estuvimos con él antes de que se aplique la vacuna, ahora estuvimos con él después, y así lo reflejaba, este acto solidario, como muchos voluntarios también, que están tratando de poner su cuerpo para poder vencer a este enemigo invisible que tanto daño, como dije recién, está haciendo. Vamos a dejar Malvinas Argentinas, vamos a ir precisamente a Pilar, porque hubo una fiesta en la Panamericana, aunque no lo crea, seguimos en pandemia, seguimos en cuarentena, seguimos cuidándonos, pero parece ser que, evidentemente, en la colectora de la Panamericana, allí fue epicentro los fines de semana, sábado y domingo, de muchas personas que no consideran que todavía estamos en una cuarentena, nos estamos cuidando, pero vamos a compartir con ustedes estas imágenes, fíjense. Muy bien, esto que estamos viendo no son imágenes de archivo y permítame que sea insistente con estas situaciones que a veces tenemos que explicarla para que no la gente entienda que son cosas que están pasando lamentablemente y que hablan de personas que no están haciendo lo que tenemos que hacer, que es cuidarnos entre todos. Esto que usted ve es la colectora de Panamericana. Si usted pasó por Panamericana, por Pilar, habrá visto las extensas metros de pasto que hay, muy lindos, de verde. Bueno, en todo momento antes de la cuarentena, allí la gente se reunía. En cuarentena y ahora, este fin de semana pasado, también lo mismo. Esto es una gran cantidad de personas, con música, con bebidas, con autos estacionados sobre la colectora. Y si bien es de público conocimiento que Pilar, como otros tantos municipios, aún no se han habilitado las reuniones sociales, ni en el interior ni en el exterior. Por eso es que en determinados momentos, como los fines de semana, como estamos viendo acá, tanto sábados como domingo, puede advertirse cómo se producen encuentros en diversos puntos del partido. Fíjense, no son imágenes de archivo. Están allí con música, con bebidas, no hay distanciamiento social, están todos como si nada. Fíjense, ahí tienen, compartiendo un momento agradable en plena cuarentena. Mientras tanto, voluntarios, prueban vacunas en su cuerpo, mientras tanto personal médico mueren porque evidentemente están en la primera línea combatiendo a ese enemigo. Bueno, aquí tenemos la antítesis de todo esto. Usted saque sus propias conclusiones. Esto es una fiesta en la colectora de la Panamericana en plena pandemia. Muy bien, dejamos Pilar, nos vamos hasta Malvinas, Argentinas, precisamente hasta Granbur, porque mataron a un preso. De esta manera tenemos que decir que lo masacraron a golpes y le clavaron puñaladas. Nos encontramos aquí
Muy bien, mataron a un preso en Granburg, lo masacraron a golpes y a facazos en el calabozo. De esta manera le vamos a contar precisamente cómo masacraron a facazos y a golpes. Justamente tiene que ver con un hecho ocurrido en un calabozo de la comisaría primera de Granburg. Durante una violenta pelea, un preso que estaba alojado en la comisaría en el partido de Malvinas Argentinas fue asesinado a golpes y facazos por otro de los reos alojados en dicha seccional. Al respecto, los voceros de los tribunales de San Martín revelaron que la víctima, identificada como Eduardo Maximiliano, fue hallado sin vida el domingo por los efectivos policiales en el sector de calabozos de la mencionada comisaría, que está situada en José de San Martín al 1600 en dicho distrito. Es así que el joven yacía fallecido en el suelo con una certera herida en el tórax y justamente estaba acostado en una frazada, se hallaba alojado en el lugar, allí justamente por un expediente por robo calificado. Trascendió que los integrantes de la comisaría que lograron establecer que el autor del asesinato fue otro de los internos, llamado Franco Leonel, quien presentaba lesiones e hinchazón en ambas manos. Este individuo se encontraba imputado por portación ilegal de arma de guerra. Miembros de la Gendarmería Nacional Argentina se encargaron de efectuar las pericias, en tanto que funcionarios de la justicia investigan el origen de la fatal disputa entre los detenidos. Preventivamente, la causa fue caratulada como homicidio. Reiteramos, mataron a un preso en Granburg, lo masacraron a golpes y a facazos en el calabozo. Fueron los reclusos quienes terminaron con la vida de este joven. Dejamos Malvinas Argentinas, nos vamos hasta Pilar, porque tenemos que hablar acerca de la violencia de géneros en tiempo de cuarentena, en tiempo de pandemia. Es así que preocupa la cantidad de casos que se registran. Nosotros vamos a conocer el testimonio de la comisaria Yamila Ponce de León. Ella pertenece a la Comisaría de la Mujer de Pilar. Mira, desde que inició la pandemia hubo en sus comienzos una baja de cantidad de denuncias, por lo menos acá en la comisaría, habiéndose implementado otros medios por parte del Estado para que las mujeres puedan hacer las denuncias de manera online, y además incrementó la cantidad de denuncias en las comisarías de zona, porque lo que se evitaba, quería evitar, es que las mujeres circulen, claro, ¿sí?, en el medio de transporte público. Por lo que desde hace un tiempo las comisarías de seguridad están tomando denuncias de violencia, tanto como nosotras. Claro, claro, me decís que quizás aquí no se ha agrandado el número, pero ahora la gente tiene más opciones como para hacer una denuncia, bien lo decías vos, por las redes sociales, e incluso en aquella comisaría de proximidad, la más cercana a la víctima. Evidentemente las estadísticas, sabemos muy bien que muchas relaciones han tenido problemas, los vemos incluso en los distintos medios a nivel nacional, provincial o local. Una situación realmente que preocupa, ¿no? Sí, siempre el tema de violencia es preocupante, es un tema de interés, en la parte municipal, en este periodo, pero siempre es cuestión de hacer estas situaciones, ¿verdad? De difundir, de hacerle saber a la gente las opciones con las que cuenta. Estas últimas semanas en esta comisaría el nivel de denuncias subió muchísimo, hemos vuelto casi al número que teníamos prepandemia, pero también tienen que saber que pueden acercarse a la comisaría de seguridad o bien desde la página del ministerio hacer la denuncia online.
El procedimiento es el mismo, la denuncia ingresa a la fiscalía y de la fiscalía se deriva al juzgado de familia si la hacen online, y tiene que también saber la gente que el juzgado de familia está librando las medidas de protección que la gente necesita, por lo que ellos no dejaron de trabajar en ese sentido, otorgando las medidas vía mail siempre, y se diligencian mediante las comisarías de barrio, como siempre se hizo. Muy bien, dejamos Pilar y vamos a compartir ahora placas de COVID con información oficial de la región. Y es así que comenzamos por San Miguel. En este caso tenemos que hablar que se registran 109 nuevos casos de coronavirus en el distrito, quedando el siguiente estado de situación. 5.463 casos confirmados. En este caso, 2.834 son personas con alta definitiva, 640 personas se encuentran en buen estado en sus domicilios y a la espera de la alta definitiva, 107 personas se encuentran internadas en establecimientos de salud del municipio, en tanto que, bueno, justamente 143 personas están internadas fuera del distrito, 1.597 personas con información pendiente del efector. Y lamentablemente tenemos que hablar de 142 personas fallecidas, ¿eh? Estos son los datos que nos llegan de San Miguel. Ahora vamos rápidamente al distrito de José C. Paz. Desde allí la información oficial habla de 7.792 casos descartados. Casos sospechosos son 881. Casos totales confirmados, 5.063. Casos totales dados de alta en José C. Paz son 3.460 y lamentablemente hablamos de 106 casos de personas fallecidas. Esta es la información que compartíamos desde José C. Paz. Ahora pasamos a Malvinas Argentinas. Desde allí lamentan informar el fallecimiento de 5 personas a causa del virus COVID-19, enviando condolencias a familiares y amigos. Se informa además que se registran 133 casos nuevos con resultado positivo de COVID, por lo que el reporte al Sistema Integrado de Salud Argentino, conocido como SISA, queda de la siguiente forma: 5.035 casos con resultados positivos, de los cuales 318 personas están internadas en el Sistema Público de Salud de Malvinas Argentinas, 3.451 personas se encuentran aisladas en sus hogares con seguimiento ambulatorio, 33 personas están internadas en instituciones privadas fuera del distrito, 10 personas fueron derivadas a instituciones dependientes de su obra social y 1.223 personas recibieron su alta médica. Esta es información que nos llega desde Malvinas, Argentinas. Ahora sí, vamos a hacer una pausa. Regresamos en un ratito nada más porque todavía tenemos muchísima información. No se vayan. Quédate en casa. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno
desde su casa, haga su parte. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. En el norte y en el sur, en el este y en el oeste, para ayudarnos, para acercarnos, porque nadie se salva solo, porque somos un pueblo solidario y sabemos que unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante para cuidar lo más importante, para cuidar la vida, para llegar a todos y a todas. El ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. Donar sangre es muy necesario, es un compromiso cotidiano, de todos los días. Siempre en algún lugar hay una persona que va a necesitar una transfusión de sangre. Doná sangre, doná vida. Muy bien, aquí estamos luego de la pausa, tal como se lo prometimos, porque tenemos mucha información y la misma hace que nos vayamos ahora hasta Luján, porque así evitaron la toma de terrenos. Una situación muy particular que se está dando en todo el conurbano. Bueno, allí hubo 3 episodios en diversos puntos del distrito el fin de semana. Vamos a escuchar a Matías Gátaro, que es el secretario de Protección Ciudadana de ese distrito, que nos comenta lo siguiente. Respecto del hecho del Sique y Torresuri, digamos, fuimos alertados por gente de la sociedad de fomento, ¿sí? De que en un campo privado estaban instalando gente que no era del barrio. A raíz de la llamada de la sociedad de fomento, obviamente primero se le dio intervención al personal policial y después, en este hecho concreto, fui yo junto con el director de inspección, Roberto Martínez, y los inspectores, y bueno, procedimos a no solo la clausura de la obra, sino que a levantar totalmente la usurpación, y personal policial se llevó a esta gente usurpadora a labrar actuaciones por usurpación al destacamento estación. Y cabe destacar que esta gente no era de Luján, sino que era de José C. Paz, ¿sí? Y bueno, y se volvieron a José C. Paz claramente con una causa penal. Respecto de lo que es el Juan 23 es distinto. Nosotros ya teníamos datos de que podían llegar a usurpar una esquina que tiene cierta conflictividad, por eso nosotros la semana pasada habíamos instalado una cámara del COM, que es la cámara número 260 que llevamos instalada, y en el día de ayer justamente el personal del COM visualizó gente que estaba haciendo un enganche clandestino de la luz, y rápidamente llegó un camión que empezó a descargar chapas y materiales como para usurpar. Entonces, igualmente se aplicó el protocolo, primero llamamos a la policía y luego arribamos junto con el director y con personal de la municipalidad para la clausura y luego retirar todo lo usurpado. Logramos contactar a la dueña, hizo la denuncia y esta gente también quedó
imputada en el delito de usurpación. Acá lo importante es que nosotros venimos trabajando arduamente con las sociedades de fomento, que son aquellas que nos avisan a nosotros respecto de posibles tomas, ¿sí? Mientras nosotros recibamos la información a tiempo, el municipio ya tiene todo un protocolo armado que trabaja en forma mancomunada con la policía. Por eso hemos evitado reiteradas veces la toma de los lotes del barrio americano, que hoy ya tenemos un expediente con un decreto firmado por el intendente, donde el municipio tomó la custodia de dichos lotes para poder limpiarlos y justamente cuidarlos hasta que se presente el legítimo poseedor del dueño del campo, ¿no es cierto? Dejamos Luján, volvemos a Pilar, tenemos que hablar acerca de una entradera en Delviso, ocurrió en el barrio Monte Carlo, donde delincuentes maniataron y amenazaron con armas de fuego a los moradores. Hablamos de esta entradera en Delviso, donde delincuentes maniataron a un matrimonio y los amenazaron. Es así que una violenta entradera se registró el pasado viernes en una vivienda del barrio Monte Carlos de la localidad de Delviso, en el partido de Pilar. Según indicaron los voceros policiales, 5 delincuentes armados lograron ingresar a una propiedad ubicada en la calle Nahuel Huapi al 1400, donde maniataron a un matrimonio y les robaron dinero y otros elementos de valor. El hecho se produjo cerca de las 20 del viernes, cuando el dueño de la propiedad escuchó ruidos en la puerta trasera que da al patio de la vivienda. Y fue allí que vio entrar a 5 hombres con gorras y barbijos, uno de los cuales portaba un arma de fuego. Una vez dentro del hogar, los malvivientes procedieron a maniatarlos a ambos mientras los amenazaban, exigiéndole dinero y elementos de valor. Tras haber conseguido un considerable botín, los 5 huyeron, según informaron voceros de la policía, por una obra en construcción lindante a la casa de las víctimas. Durante la huida se toparon con el sereno del lugar, un hombre de 42 años a quien también maniataron. En el lugar trabajaron agentes de la policía científica que realizaron las pesquisas pertinentes, además de efectivos de la comisaría Pilar Séptima que asistieron tras un llamado al 911. Reiteramos, entradera en Delviso. Delincuentes maniataron a un matrimonio y los amenazaron con armas. Todo ocurrió en una finca del barrio Monte Carlos. Muy bien, vamos a más información porque tenemos mucha para compartir con ustedes y ahora esa información la transformamos en una videollamada vía Skype. Vamos a hablar de un tema que preocupa porque ya van casi 6 meses sin facturar de quienes tienen canchas de fútbol. Realmente una situación complicada por la cual también están pasando muchos otros sectores. Pero vamos a hablar con Nicolás Trejo, le damos la bienvenida. Nicolás, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Nuevamente, gracias por el espacio. ¿Cómo andás? Aquí estamos. Queremos saber, porque evidentemente el tiempo pasa, la cuarentena sigue. Bueno, ¿y ustedes siguen sin trabajar? Sí, la verdad que estamos muy complicados. Te comento, hay un avance respecto a que sí, un poquito, en uno de los municipios pudimos empezar a trabajar, que es en San Miguel, donde nos permitieron abrir en la modalidad de actividad deportiva al aire libre, individual. Ahí se ve en la imagen cómo es el ingreso con el protocolo sanitario que implementamos, nos aprobaron en la municipalidad. Eso es, bueno, porque salió una autorización nacional para realizar actividades deportivas al aire libre, que salió hace
fue un poquito más de hace 15 días, y hace 10 días salió la autorización, el decreto provincial. Pero bueno, es algo alternativo y más de la mitad de los complejos deportivos decidieron no arrancar en esta modalidad porque económicamente no sirve poner a funcionar todo el establecimiento para algo al que asiste muy poquita gente. La verdad que, por ejemplo, en la escuela de fútbol, en mi caso, entre el 10 y el 15% de los papás aceptaron mandar al nene en esa a los nenes en esa condición. De igual manera, en lo que es entrenamiento físico con pelota, es algo que prácticamente ningún complejo venía haciendo y es una actividad nueva. En mi caso, que abrí hace el viernes, tendré un promedio de 12, entre 12 y 15 personas por día que van a realizar eso. Y la verdad que para el que alquila o para el que tiene empleado, si abren esa modalidad, va a perder más plata de lo que venía perdiendo. Nicolás, sin duda, ¿no? Porque, a ver, es como le pasa a los negocios, que a veces levantan las persianas, pero tampoco hay gente que vaya, no hay clientes, no se genera eso como estaban acostumbrados para poder, bueno, tener el ingreso que necesitan para saldar deudas y seguir adelante. Ahora digo yo, con respecto a los gimnasios que han abierto o están en eso, ¿ustedes cómo se comparan con esa situación? Los gimnasios, yo te comento de San Miguel, que es donde se permitió abrir. Por ejemplo, en José C. Paz, creo que todavía ni de esa modalidad. Se había abierto ya hace, no sé, te diría que unas 4 semanas, con prescripción médica. O sea, pasando a comportarse como agentes de salud del gimnasio, no como simplemente el gimnasio donde uno va a hacer algo físico por ahí recreativo. Con prescripción médica, los gimnasios ya en San Miguel habían podido empezar a trabajar, por esa razón también muchos gimnasios decidieron no arrancar porque la gente que iba en esa condición es muy poquita y tal vez no se justificaba. Ahora que salió este permiso de actividad individual, creo que ya en San Miguel se permitió los gimnasios desde el lunes pasado, respetando también su protocolo, que es una persona cada 9 metros cuadrados, entonces ya están en una situación bastante parecida a la situación normal. Nosotros, al no poder realizar el fútbol normal, estamos muy distantes a una situación normal. Nicolás, ¿pensás que el próximo 20 de septiembre esto puede llegar a cambiar? Es una incertidumbre, no hay certezas al respecto. Pero sí hay ganas de volver a trabajar, ¿no? De que por lo menos ponerse en actividad. Muchísima. Hay muchas ganas, ya tenemos los complejos preparados, ya implementamos todo lo que dijimos que íbamos a hacer en los protocolos que presentamos. Y también es necesidad de la gente de empezar a realizar actividad física. Agosto tuvo muchos fines de semana muy lindos, como ningún año. Y uno salía, se aleja un poco de los centros urbanos y ve cómo en las plazas, en los potreros, en lugares por ahí donde están un poquito más alejados del centro, ya sea en San Miguel o en José Paz, se juega mucho fútbol. Y nosotros queremos hacerlo con los cuidados, digamos, con una autorización. Es como que pareciera que el fútbol no se contagia cuando se realiza en un potrero y sí se contagia cuando se realiza en una cancha privada. Eso es lo que por ahí nosotros necesitamos que vean, que contemplen y que nos autoricen. Se vio en Bécar este fin de semana en San Isidro cómo reprimió la policía a la gente que ya necesita volver a realizar la actividad física, que tal vez no reemplaza por otro deporte como es el fútbol. Nicolás, te hago una pregunta. ¿Ustedes recibieron algún subsidio, algo para poder, bueno, salir a flote estos meses? No, eso es un punto importante. No recibimos ningún subsidio. Sabemos que a comerciantes en Pilar y en San Isidro, desde el municipio le ha dado subsidio. Nosotros ni en San Miguel, ni en José C. Paz, ni en Malvinas recibimos ningún subsidio. Solo en el caso de San Miguel recibimos la exención de seguridad e higiene.
Ese pedido ya lo presentamos también en Malvinas y en José Paz y todavía no nos dieron una resolución. Por otra parte, hay un proyecto de ley a nivel nacional de subsidio para los complejos deportivos que estuvimos cerrados, privados. Y hay también un proyecto de ley nacional para condonarnos las deudas de luz y de gas. Pero bueno, eso está en una fase de aprobación, ojalá que lo aprueben. Es algo que aprovecho este espacio también para pedir ayuda a los legisladores, para que le den para adelante con eso, a los gobernantes, para que nos ayuden, porque la verdad que es un caso, somos dentro de los rubros que peor estamos, o sea, es un tiempo más de 5 meses, casi 6 meses sin trabajar. Sin duda alguna, estamos para eso, para visualizar las realidades por las que están pasando muchísimas personas, así que te mandamos un fuerte abrazo y sin duda esperamos y deseamos que pronto todo esto mejore. Bueno, muchísimas gracias José nuevamente por el espacio y te mando un abrazo también. Otro para ti. Bueno, de esta manera compartíamos, ¿no?, las canchas de fútbol, realmente ellos quieren trabajar, realmente quieren que la gente también se distraiga un poco, proponen protocolos, se ponen a disposición. Y evidentemente ese tiempo todavía no llega. Vamos ahora a compartir más información, pero a través de placas de COVID de la región. Nos vamos rápidamente hasta el partido de Escobar. Desde allí la información oficial que nos llega nos habla de 1.493 casos activos. También nos habla de 1.819 casos recuperados. Lamentablemente, hay 83 personas fallecidas en el distrito y 3.395 contagios positivos acumulados. También hay que hablar de 354 casos en estudio y, por otra parte, 8.119 casos descartados. Ahora nos vamos a centrar en las últimas 24 horas del distrito de Escobar, donde hay 76 nuevos casos positivos, en tanto que hay 40 nuevos casos recuperados. Esta es la información que nos llega desde Escobar. Vamos a pasar a conocer otro distrito. Nos vamos hasta Luján. Primero nos centramos en las últimas 24 horas de Luján. Casos positivos, 30. Casos descartados, 52. Casos en estudio, 87. Casos fallecidos, 2. Dejamos las últimas 24 horas y vamos a los totales. En este caso en Luján, los positivos son 1.709 casos, en tanto que los casos descartados son 3.298 en Luján. Esta es información que nos llega, que compartimos con ustedes y que de esta manera ahora nos lleva rápidamente también a conocer la situación en Pilar. Vamos a hablar acerca de los casos de COVID-19 confirmados como positivos, 4.123 en Pilar. Los casos descartados de COVID-19 negativos, justamente habla de 10.033. Las altas médicas de COVID-19 en el distrito pilarense son de 3.332, en tanto que lamentablemente tenemos que hablar de 81 personas fallecidas por el COVID-19. Estos son datos que compartíamos con ustedes y allí los poníamos en pantalla y charlábamos sobre las cifras. Muy bien, ahora vamos a un llamado telefónico. Tenemos un vecino con un reclamo de mala atención de PAMI en Malvinas. ¿Cómo le va, vecino? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, yo con esto de la pandemia no me quiere atender PAMI. Me hice atender con un médico particular en la cual me manda a hacer unos estudios y PAMI me tiene venir mañana, venir pasado y no me soluciona el problema. Bueno, quería hacer esa denuncia, no sé si bien, es bien. Algo grave porque yo no puedo ir de cuerpo. Y bueno, no me quieren dar solución en ni un momento, ni un médico que llamo, si me llamo un cardiólogo, no hay. Llamo el que llamo, no hay. Ahora, ¿usted se dirigió personalmente a las oficinas también? ¿Usted trató de buscarle, digamos, una solución a esta falta de atención vía telefónica?
Yo me presenté en PAMI personalmente. Sí. Y me dan para que me atienda la doctora Papaola, creo que se llama. Sí, sí, sí. Directora de PAMI. Y no se presenta nunca ella ahí. Me atiende los muchachos, me dice vení mañana, vení pasado. Y si vos llamás a la obra social, tampoco te atiende nunca los médicos que te corresponde. ¿Y cómo un jubilado se puede morir así, diciéndote vení mañana, vení pasado y no te dan la solución? Yo tengo un papel que tuve que pagar 5.000 pesos una médica particular y ahora me mandó a hacer un estudio y del estudio me sale 5.000 pesos. No puedo pagar porque soy jubilado. Y entonces me voy a PAMI para que me solucione, para que me haga los estudios, y no me tiene dando vuelta, vení mañana, vení pasado. Este es de Granbur, el PAMI de Granbur. Bien, vecino, usted teniendo PAMI está pagando de su bolsillo, de sus ahorros, bolsillo, un estudio, no debería ser así. ¿A usted le pasa esto o conoce de que a otras personas también le han respondido de esta forma? En estos días estuve ahí en PAMI, en la puerta, porque no te dejan pasar, y visto que a mucha gente le hacen volver, le hacen el mismo verso que me estaban haciendo a mí, el mismo verso. Y bueno, no es la primera vez. Yo, para conseguir un gastro que ahora pagué particular, me fui por PAMI hace un año antes de la pandemia y me decía que no había turno, que va a ser recién este año. Y este año voy con la pandemia y dice que no te pueden atender. Entonces tuve que pagar un particular. Y ahora como me dio el particular, me dio una receta que yo ahora tengo que transferir con el PAMI para que me cura la obra social, no me quieren hacer. Bien, vecino, le mandamos un fuerte abrazo y esperamos rápidamente que esto se solucione. Así que bueno, gracias por comunicarse con nosotros. Y usted también se puede comunicar con nosotros al 4469-7466. Además de ser el número de las noticias, también es el número de las denuncias, ¿eh? Como lo hacía este vecino, donde nos contaba su situación, que estaba muy afligido y que está relacionado nada más y nada menos que con la salud y con PAMI. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa después de este testimonio de un vecino y volvemos luego con más información porque todavía tenemos muchísima para compartir con ustedes. Ya volvemos. El COVID-19 es un virus de altísimo contagio. En un encuentro social o familiar, alguien que tiene el virus está contagiando a otras personas, que a su vez pueden contagiar otras. Así se produce una cadena de contagios. Un brote que hace que el virus se expanda cada día más. Evitemos los brotes, cortemos la cadena y salvemos vidas. Cuidarte es cuidarnos. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. El cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. Dale, pegamos hoy, por favor, mi amor. Estemos la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro con la calle que me hay un solo control, quédate tranquilo. We'll be right back.
Muy bien, aquí estamos de vuelta de la pausa porque tenemos mucha información, pero antes de pasar a la misma, vamos a recordarle que tenemos redes sociales, que estamos en las redes sociales y que allí los estamos esperando, ¿eh? Y son muy fáciles de acceder, muy fáciles de recordar. Por ejemplo, en Facebook estamos como Canal Provincial, ¿eh? Nos puede identificar como un círculo rojo, una P blanca, eso somos nosotros. Así usted puede informarse, ¿eh? Puede también hablar con nosotros, escribirnos en la caja de diálogo. Cada una de las notas sin duda le va a generar alguna reacción, buena, no tan buena. Bueno, lo que usted quiera decir lo puede decir, siempre con mucho respeto, como lo hacen todos. Puede escribir en nuestras cajas de diálogo de cada una de las notas. También nos puede poner un me gusta para hacernos saber que están del otro lado y eso es muy importante porque para ustedes trabajamos todos los días. ¿Eh? Recuerden, en Facebook estamos como Canal Provincial, pero también estamos en Instagram, sí, allí también. Nos encuentra como arroba Canal Provincial OK y de esa manera usted sabe que se informa con los posteos netamente, con las historias y además con Instagram TV, así que nos puede llevar en la palma de su mano. Súmese a los miles y miles de amigos, porque ya son amigos, además de seguidores que comparten las noticias y que nos acompañan en esa red social. Recuerde, Facebook, arroba Canal Provincial OK, y también estamos en Instagram, arroba Canal Provincial OK. Y ya que estoy, le digo que también estamos en YouTube, porque nos puede ver en vivo a las 19 desde la plataforma, nos encuentra como Canal Provincial. Y además tiene toda la información que subimos a diario, los noticieros completos, los cortes de las entrevistas, los programas. ¿Eh? Bueno, vamos rápidamente ahora sí a una noticia de último momento. Malvinas Argentinas detienen al individuo que cometía delitos montado a caballo. Precisamente un hombre pudo ser identificado por la policía gracias a distintas cámaras de seguridad que registraron los hechos en la zona de Los Polvorines. Ahora se encuentra alojado en la comisaría segunda de dicha localidad. Es así que en la localidad de Los Polvorines se dio un hecho muy particular donde un individuo montado a caballo cometió una serie de delitos en la vía pública en los cuales sustraía pertenencias a particulares que se encontraban caminando por la calle. El llamativo modus operandi quedó registrado en varias cámaras de seguridad instaladas en la zona donde este individuo, mayor de edad, transitaba con el equino con el único fin de tomar por sorpresa a distintos transeúntes, como por ejemplo en la intersección de las calles Villa de Mayo y Colpayo. El informe policial detalla que el joven de 21 años de edad, montado en un caballo, intercepta ocasional transeúnte y mediante intimidación verbal y violencia física le sustrajo su celular, el cual es incautado en poder del mismo junto a otros dos celulares más. La causa fue caratulada como robo simple y tentativa de robo. La aprehensión se dio gracias al rápido accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires y desde el municipio de Malvinas Argentinas a través de su subsecretaría de seguridad informaron que los vecinos además pueden realizar denuncias de manera anónima las 24 horas del día justamente comunicándose con el Centro de Operaciones Municipal al 0800-222-0911. Reiteramos, noticia de último momento, capturaron al cabachorro. Bien, bueno, allí después de este último momento nos quedamos en Malvinas Argentinas porque tenemos que hablar precisamente de una muerte en el Instituto de Menores de Pablo Nogues. Lamentablemente un joven de 17 años se quitó la vida. Hablamos de la muerte en el Instituto de Menores de Pablo Nogues, una muerte anunciada. Lucas, un joven de 17 años, lamentablemente se quitó la vida el viernes pasado en el centro de recepción Pablo Nogués de Malvinas Argentinas. Esta muerte, que ocurre pocos días después de una protesta en el instituto por contagios masivos de coronavirus de trabajadores y de internos, evidenció una vez más la falta de políticas del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires.
Ese mismo día, otro joven detenido en el lugar también intentó suicidarse y los trabajadores lograron salvarlo. Una semana antes de la muerte del joven se había desatado un motín donde un grupo de internos reclamó mejorar justamente las condiciones de higiene y mayor comunicación con las familias, entre otros reclamos sobre sus expedientes. Luis Otero, delegado gremial, había manifestado la falta de elementos básicos de bioseguridad y del destrato del Estado provincial con los y las trabajadoras del instituto durante años, desde bajos salarios, donde se ven obligados a trabajar horas extras, con horarios sobrecargados, hasta falta de elementos de higiene y al verse reducidos en personal por contagios masivos, también reclaman más personal en un trabajo que no es nada sencillo. Por la muerte del joven, la Comisión Provincial realizó una presentación ante la UFI número 22 de Malvinas Argentinas y el Juzgado de Garantía número 2 de San Martín, justamente aceptó la semana pasada un habeas corpus colectivo por el agravamiento de las condiciones de detención. Reiteramos, muerte en el Instituto de Menores de Pablo Nogués. Lucas, un joven de 17 años, lamentablemente se quitó la vida. Muy bien, de esta manera estamos llegando casi al final de nuestra edición noticiosa. Y digo casi porque antes de irnos vamos a hablar del clima, porque el clima también es noticia. Y el Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia lo siguiente. Lo compartimos en pantalla. Y vamos a hablar, vamos a ver porque, bueno, a ver, Santa Rosa de Lima, ya pasó la fecha, pero la tormenta, no sé, no estuvo presente. Tal vez lo que pase el miércoles, y se lo vamos a mostrar justamente ahora mismo, sea una especie de lo que quedó o lo que no fue de la conocida tormenta de Santa Rosa. El día miércoles la mínima va a ser de 7 grados, la máxima de 11 grados, pero vamos a tener el cielo completamente nublado, con lluvias durante toda la jornada esporádicamente. Vamos a tener lluvias entonces el día miércoles y el jueves recién veremos un poquito el sol. ¿Saben por qué? Porque vamos a tener primero 6 de mínima, 16 de máxima. El cielo va a estar parcialmente nublado, como le dije, con lo cual vamos a poder ver el sol después de estos días que ha estado oculto detrás de las nubes. Bueno, esa va a ser la condición para el día jueves. Y el viernes, casi igualito, digamos, porque va a estar parcialmente nublado, nada más que la mínima va a ser de 5 grados, abríguese. La máxima, 19. Y como le dije recién, vamos a poder ver el sol, pero también va a estar plagado de nubes, que van a hacer que el sol vaya, venga, lo podamos ver y de a ratos no. Por lo pronto, tampoco se pronostican lluvia, con lo cual entendemos que quizás este año, un año tan especial, por cierto, en muchos sentidos, la tormenta de Santa Rosa, bueno, pasó desapercibida. Así es, Usted sabe que nos puede encontrar en nuestro portal www.canalprovincial. Allí estamos, es nuestro portal de noticias. Todos los días subimos información, pero además nos puede ver, porque allí está el streaming, es decir, nuestra señal de video a través de internet, se llama streaming, y usted nos puede ver en cualquier parte del mundo desde allí. Además, como les dije hoy, estamos en YouTube. Todos los días subimos información, los noticieros, los cortes de las entrevistas, los programas. Así que encuéntrenos en YouTube, pone Canal Provincial y aparecemos nosotros. Pero no solamente pase a vernos, además de vernos en vivo a las 19 horas, sino que suscríbase, forme parte de esta gran comunidad que nos acompaña. Y además active la campanita, ¿sabe para qué? Para que usted sea uno de los primeros en enterarse cuando subimos material nuevo. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Con las noticias nos encontramos prontito. Abríguese que hace mucho frío y sígase cuidando, porque lo queremos ver bien. Ahora sí, nos vemos.